¿Sabes cada cuánto puedes dejar a tu mascota sola en casa? Aquí te diremos cómo. Para dejar a tu mascota sola en casa, debes tener en cuenta los siguientes puntos. 1. La edad de tu mascota. 2. La raza. Y 3. El espacio en el cual vas a tener a tu mascota. En este caso, si tú tienes un cachorro, hay que contemplar los días y los meses que debe permanecer y cada cuántas horas él va a quedar solo. Ten en cuenta que un cachorro la mayoría viene siendo desde su primer mes de nacido hasta los 12 meses. Cuando tú dejas un cachorro solo en casa, tienes que tener en cuenta que estos chiquitines todo lo quieren morder. Por eso nosotros recomendamos que le tengan bastantes juguetes. No pueden quedarse más de 2 horas solos. Ellos todo lo perciben es mordiéndolo, todo lo quieren echar a la boca. En este caso pueden empezar a coger tomas de corrientes. Hemos tenido muchos casos en donde hemos recibido cachorritos que se pueden llegar a electrocutar porque todo les da curiosidad. Entonces también recomendamos tomas de corrientes totalmente alejadas de ellos, espacios un poquito más abiertos en donde solamente tengan acceso a su comidita, a su plato del agua y adicional a eso muchos juguetes para que tengan con qué morder y con qué jugar. En perritos adultos lo podemos dejar en un lapso de 2 a 6 horas. ¿Qué hay que tener en cuenta? 1. El ejercicio, cada cuánto ustedes lo sacan a pasear. Y 2. Los horarios de alimentación. Si lo tenemos acostumbrado a comer 2 o 3 veces en el día, asimismo tenemos que acomodar el horario y el tiempo en que se va a quedar solo. Ellos en este caso ya están un poquito más adiestrados, ya no son de dañar o romper cositas y pues ya no nos preocuparía mucho si tienen acceso de pronto a cosas que pueden llegar a dañar en la casa. Pero igualmente, si son perritos como de razas bastante juguetonas, como los Golden o en este caso pues razas un poquito más imperativas, sí es bueno que les sigamos dejando todos sus juguetes para que ellos tengan con qué morder, distraerse y asimismo no se sientan abandonados. Cuando ellos prácticamente los dejamos solitos, ellos sienten, es como el desapego del propietario, en este caso con su cachorrito o con su mascota, y por eso es que ellos empiezan a sentirse como mal. Algunos empiezan a manifestar tipos de enfermedades como la ansiedad, empiezan a rascarse mucho todo su cuerpo, empiezan a irritarse la piel o se empiezan a arrancar los pelitos de sus paticas. Así sabemos que ellos tienen bastante ansiedad y los estamos dejando mucho tiempo solos. Para perritos ya geriátricos o viejitos, como nosotros les decimos, es bueno no dejarlos tampoco un lapso de tanto 6 horas, de pronto de 2 a 4 horas. Tengan en cuenta que ellos ya de pronto no se pueden mover igual, ya empiezan a tener cataratas, no ven el mismo entorno igual como lo veían antes y se pueden empezar a chocar con varias cosas. Con ellos hay que tener obviamente cuidados especiales y dejarlo lo menos posible solitos. Si tú dejas a tu mascota bastante tiempo solito, puede llegar a manifestar diferentes tipos de enfermedades o comportamientos. Entre estos, que empiecen a maullar excesivamente. Algunos pueden llegar a presentar problemas de piel porque se van arrancando ellos mismos su pelito, por lo mismo que genera problemas de ansiedad o estrés. Algunos pues pueden llegar a pensar que los hemos abandonado porque duran mucho tiempo solos y ahí es cuando también ellos empiezan a tener problemas como de tristeza o de depresión. Algunos dejan de comer, otros dejan de tomar agüita y empiezan pues a tener o a enfermarse o a complicarse un poquito su cuadro clínico. Para este tipo de ocasiones en donde tenemos que dejar a nuestra mascota más de unas 4 o 6 horas solitos, podemos apoyarnos con unos ciertos tipos de juguetes que nosotros les decimos que son como unos juguetes interactivos. Estos tipos de juguetes vienen para que nosotros les podamos meter galletitas, fruticas, algunos también se pueden rellenar con la mantequilla de maní que es especial para los perritos, los podemos congelar y en el momento que se los damos congelados, lo que ellos hacen es intentar sacar lo que le hemos metido dentro del juguete y en eso se pueden demorar haciéndolo durante todo el transcurso de la tarde y se van distrayendo, ¿listo? En algunas ocasiones también podemos llegar a utilizar técnicas como dejarles cosas, ruido. Hay familias que intentan con la música, dejan algún equipo de sonido prendido y pues van escuchando como ese ruido y ellos pues no se van a sentir tan abandonados. Cuando vayas a dejar a tu mascota sola en casa, esperamos que tengas en cuenta todas las recomendaciones que te acabamos de dar. Y recuerda que todas las mascotas son de raza.